Grado cuarto, el día de hoy vamos a ver métodos para determinar el máximo común divisor. Entonces ponemos, por favor, existen dos métodos. Existen dos métodos. Existen dos métodos para determinar. Mi amor, tú debes estar trabajando. Para determinar. Para determinar el máximo común divisor. Entonces, si lo quieren poner completo, sino el MCD. Listo, máximo común divisor. Por conjunto de divisores, son los que vimos en la clase anterior, que fue cuando pusimos que buscamos los divisores de los dos números o tres números que estemos comparando. Sí, ese es el conjunto de divisores, ¿listo? Y por descomposición de factores primos. ¿Y como el de mínimo con un múltiplo? Descomposición, sí señor, descomposición de factores primos. En factores primos. Factores primos fue lo que nosotros vimos la vez pasada. Si se acuerdan, descomposición de factores primos. Tenemos el número, trazamos la línea y empezamos a mirar los factores primos en orden para ir descomponiendo. Empezamos desde el primer factor primo, que es el 2. Ahí empezamos a descomponer. Si no nos servía el 2, pasábamos al 3. Si no nos servía el 3, pasábamos al 5. ¿Listo? Exactamente. Y así sucesivamente. Ok. Exactamente. Me encanta que lo tengan todas. Pongamos, ejemplo. Vamos a poner igual un ejemplo para cada uno, para que de esa manera lo tengamos claro y no se nos olvide. Nosotros habíamos ya con la clase anterior ¿por qué, mis amores lindos? Por conjunto, lo determinamos nosotros por conjunto de divisores, ¿sí se acuerdan? Que fue lo que acabamos de explicar. Entonces, por ejemplo, nosotros la vez pasada sacamos el del 12, 18 y 36. ¿Sí se acuerdan? Sí. Listo. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a sacar divisores de... saquemos lo del 10 y divisores del 20. ¿Cuáles serían ahí? Del 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Listo. Ahí ya tenemos por conjunto de divisores, ¿cierto? Este ya lo sabemos. ¿Cuál sería el máximo común divisor? El de la raya y, por ejemplo, 100, 2 y 4. No. Escúchenme lo que les estoy preguntando. ¿Cuál es el máximo común divisor? El 10. El 10. El 10, exactamente. El 10 es el máximo común divisor entre ellos dos. Entre los dos que se encuentran más grandes para dividir esos dos números. ¿Listo? Hasta ahí. Okay. No se preocupen que yo los espero. Señora. Hasta ahí ya tenemos claro este primer método, que es el de conjunto de divisores. Sacamos los divisores de cada número y miramos de los que se comparten en cada conjunto, cuál es el mayor, cuál es el más grande. Ok, bueno. Ahora vamos con el siguiente método.
Que es el de descomposición de factores primos. Exactamente, el de descomposición de factores primos. Que va 2, 3, 5. Sí, acordémonos siempre que cuando nosotros vamos a descomponer en factores primos, siempre y cuando los números sean pares, empezamos a descomponer desde el 2. O sea, siempre empezamos desde el número primo más pequeño y ahí empezamos a subir hasta donde nos alcance. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. 19, la que vamos a hacer, descomposición de factores primos. Por favor, ponemos una vez acá para que no se nos olvide. Subtítulo. Descomposición de factores primos. Vamos a ver esa parte, sí. Se descompone factores primos en factores primos simultáneamente. ¿Listo? Simultáneamente los números. ¿Qué quiere decir simultáneamente? Pues al tiempo. Casitas y de pronto no alcanzan a ver. Se descompone en factores primos simultáneamente los números. ¿Listo? Ejemplo. Bueno, vamos a ver el ejemplo acá entonces. ¿Puedes saber que mi cerebro tiene más de 1000 neuronas? Claro, mi amor. Y por eso es que tenemos que cuidarlas tanto. Pero, ¿cuál es la alguna dice que dice no encontrar tantas neuronas, pues? Ahorita hacemos el dicho. Encontrar el MCD, encontrar el MCD de 12 18 y 36. Bueno, ¿cómo hacemos esta parte? Vamos a prestar atención. Sí, pero lo vamos a hacer, hoy lo vamos a hacer de la otra manera. ¿Qué es? Exactamente. Entonces lo primero que hacemos es, ubicamos aquí, ¿cuáles son los números que vamos a buscarle el máximo común divisor? 12, 18 y 36. Nos están diciendo que de manera simultánea lo vamos a descomponer en factores primos. Ustedes ya saben cómo se hace esa descomposición en factores primos. Aquí, ¿cuál es la ventaja que tenemos de esos tres números para descomponer? 2. ¿Qué son? ¿Qué terminan en qué? Sí, señor, vamos a pasarlo en el 2. ¿Por qué empezamos por el 2? ¿Porque son qué? Pares. Pares. Listo. Y porque siempre tenemos que empezar desde el número primo menor. ¿Listo? En este caso, decimos que vamos a descomponer en 2. Entonces decimos que, ¿cuál es la mitad de 12? 6. ¿Cuál es la mitad de 18? 9. ¿Cuál es la mitad de 36? 15. 14. No. 13, 12, 13, 19. 20. No. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 17. Y 18. 15. 18. Listo. Hasta ahí decimos simultáneamente. O sea, cuando nosotros estamos, Emily, por favor. Cuando nosotros estamos descomponiendo factores primos simultáneamente para encontrar el máximo común divisor, decíamos esto, simultáneamente los números. No podemos empezar con el 12, luego con el 18, luego con el 36. No. Todos al tiempo los empezamos a descomponer. A eso hace referencia de manera simultánea. Chicos, primero presten atención ahorita, escribe, para que no se pierda. Aquí ya tenemos. Empezamos 12, 18 y 36, eran los que estábamos buscando. Empezamos con la descomposición con el 2, que es el número primo más pequeño, ¿cierto? A todo le pudimos sacar mitad. Mitad, mitad, mitad.
Ahora, a esta descomposición que hicimos acá, ¿la podemos seguir descomponiendo por 2? Sí. No, porque el 18 tiene 9. ¿Aquí tenemos un par? Sí. ¿Aquí tenemos un par? Sí. ¿Aquí tenemos par? No. ¿Por qué número ahora tenemos que descomponer? Por 3. Por el 3. ¿Por qué? Porque todos estos números son múltiplos de 3. O sea que sí podemos descomponer por 3, ¿cierto? Profe, mira la tabla de 3 ahí. Y acordémonos también los criterios de divisibilidad, ¿cierto? Que cuando nosotros tenemos que ver si sirve para descomponerlo por 3, es porque al sumar, digamos en este caso, que es el 18, al sumar sus dos números, da un número dividido por 3. En este caso, 1 más 8. 9. ¿Y 9 dividido 3? 9 dividido 3, 18. Dividido. 6. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 9? 3. 3, ¿cierto? Entonces ahí ya sabemos que sí me sirve por el 3. Entonces acá, ¿cuánto me daría acá? 3. No. 2. 2. 2 acá. Aquí. 1. No. 3. 3. Aquí. 9. No. ¿Qué número multiplicado por 3 nos da 18? No me lo digan así, amores. O sea, piensen antes de contestar. No me contesten a la ligera, porque si contestamos a la ligera nos estamos confundiendo. 6. Ah, bueno. 6. ¿Listo? Ojo, mira, 2, 3 y 6. 2, 3 y 6. ¿Ahí podemos seguir sacando alguno más? No. No, sí. ¿Por qué? Porque... sí se puede. ¿Sí se puede? No. No se puede, ¿por qué no se puede? Pensémoslo, ¿por qué creen ustedes que no se puede ya seguir acá, avanzar? Creo que sí se puede porque tiene que llegar hasta un... En este caso, si ustedes se dan cuenta, chicos, aquí, si yo fuera a utilizar el número 2 nuevamente, ¿cómo hago? Listo, aquí me da 1 y aquí no se puede y aquí... sí se puede, pero aquí no. O sea, hasta ahí llegamos en esta parte. Si yo pongo nuevamente el 3 aquí para descomponer por 3 nuevamente, ¿cómo descompongo el 3? Aquí 1 y aquí 2, pero este no. O sea que no me sirve. Por 5 tampoco, porque ninguno me da 2, ninguno me da 3, ninguno me da 4. En este caso, chicos, hasta ahí nos llegó la descomposición. Ni por 7. ¿Qué hacemos ahí? Listo, ya hicimos la descomposición simultánea del 12, el 18 y el 36. 12, 18 y 36. Sarita, ¿qué eran los que estábamos descomponiendo? ¿Listo? Utilizamos el factor primo 2 porque todos eran pares y le podemos sacar la mitad. Utilizamos el 3 porque a todos le podemos sacar tercero, ¿cierto? Todos nos daba el número, el que teníamos acá, al dividirlo me daba un número que podíamos utilizar en la tabla del 3, ¿cierto? Entonces, hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque aquí hay dos pares, pero aquí no hay un par. O sea que no se cumpliría el criterio de divisibilidad ni del 2 ni del 3. O sea que hasta aquí llegamos en esta parte. Ahí, ¿qué hacemos para saber cuál es el máximo común divisor entre esos tres números? Lo siguiente. Tomo los números que me quedaron acá de la descomposición, los números primos que yo utilicé acá. El 2 y el 3. Y los multiplico. 6. Eso me da 6. 2 por 3, 6. O sea que decimos que el MCD es 6 entre 12, 18 y 36 es 6. Es 6. ¿Qué? No lo entendí. ¿Listo? ¿Tenemos eso? Claro, mi amor. Lo repito nuevamente, por favor, presten atención.
entonces, mirar qué números tenemos que descomponer. En este caso fue el 2, el 18 y el 36. Los pongo de esta manera y empiezo la descomposición de factores primos. Empiezo a ver los criterios de divisibilidad. En este caso se cumplieron que todos eran pares, los pude dividir por 2. En este caso ya no son pares, pero al sumar sus dígitos me dan múltiplos de 3, o sea que sí me sirve con 3. Y aquí abajo no puedo utilizar ni el 2 ni el 3, porque ya no puedo descomponerlos. Entonces los únicos factores primos que yo pude utilizar fue el 2 y el 3. Estos factores primos que yo utilicé acá los multiplico. Si por ejemplo, solo lo pongo como ejemplo, no es que vaya, hubiese sucedido acá porque si no nos hubiera quedado mal. Yo hubiera tenido acá un 2. Entonces lo que hago acá es 2 por 3 por 2. 2 por 3 por 2. En ese caso, 2 por 3, 6. ¿Y 6 por 2? 8. 12. 12. En ese caso, el factor común, el máximo común divisor de ellos hubiese sido 12. Pero como no nos alcanzó hasta allá, sino solamente nos alcanzó estos dos numeritos, hasta aquí nomás, 2 por 3, 6. Ese es el máximo común divisor entre 12, 18 y 36. ¿Está más fácil así? Sí. Listo. Sí. Igual ahorita cuando, por favor, tengan el paso a paso para cuando pongamos los ejercicios nos quede muy fácil. ¿Listo? Súper. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. En descomposición de factores primos. Vamos a utilizar los dos. ¿Listo? Antes de que hiciéramos el ejercicio, antes de que empezáramos el ejercicio, yo les di a ustedes los dos métodos. Se los recordé. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primer método? Por conjunto de divisores, ¿sí? Que es cuando yo pongo, ¿cuáles son esos números que se dividen? Exactamente ese número, ¿listo? Y el otro es por descomposición de factores primos, que es este. Entonces, por favor, ejercicio, utiliza los dos métodos para determinar el MCD de 16, 20 y 28, ¿listo? Para ese ejercicio me van a utilizar los dos métodos. Van a buscar los divisores de cada número y entre ellos, pues, cuál es el máximo que se comparte. Y por descomposición, pues, ustedes ya saben qué es. Cuando yo descompongo, multiplico los factores primos que utilicé y ahí ya encuentro el MCD. ¿Listo, mis amores? Ustedes en casita también, por favor, hacemos el ejercicio y me lo suben a plataforma.